Tenemos lista la banda. Scott, ¿cómo estás, Luciano? Muy bien, compadre. Oye, ve lo más grande el aplauso, porque se va. Oye, qué bueno. Qué oye, manera de comenzar ahora, a hablar ahora, de política. Hay que tener muchas lucas para andar rompiendo guitarra. No, compadre, bajo ningún. Uno que creció en los 80 no se puede permitir eso, compadre. Yo comenté harto en la semana el caso de la senadora Carmen Gloria Aravena, ¿no? Que llega básicamente, bueno, muy arrastrada por Felipe Kast. Sí. La gente votó por Felipe Kast y por Evópoli, no por ella, que sacó un 1 y tanto%, 4.000 sí. votos para ser sí. senadora de la República, que ya es un escándalo. Y al año se va del partido porque dice que no siente afinidad con el partido Evópoli y se va a un sector más conservador. ¿Qué te pasa a ti con eso? Eso sí que es falta el fair play, ¿no? Mira, Freddy, a mí me cuesta un poco entenderlo porque la verdad que a ella se le ofreció el cupo con Felipe donde había posibilidades de salir. Fue una persona que trabajó bajo el alero de Andrés Molina en la Intendencia de la Araucanía siendo Seremi, no, Cercotec de Molina. Las materias en las cuales ella alega que no hay afinidad ideológica, que son básicamente nuestra posición respecto del matrimonio igualitario y respecto de la adopción homoparental, son temas que nosotros venimos desde el año 2012 enalborando como banderas, que son muy claras. Luego de ganar como senadora, además integra como vicepresidenta la directiva, ¿verdad? Y en algún momento, aparentemente, ella considera que no debe estar en el partido. Y me parece, hoy día hay un editorial del Mercurio que señala que esto es oportunismo. Yo no quisiera ser tan duro, pero hay algo también que se regula en otros países respecto de que si tenemos un sistema donde lo que se busca es hacer prevalecer la tendencia de la persona que arrastra, claro. ¿verdad? O sea, premia eso. A Giorgio Jackson arrastró dos en Santiago, mi distrito. A la Natalia Castillo y a Gonzalo Vinter, y nadie reclama a pesar de que salieron con poco porcentaje porque se supone que está visado por aquel que arrastró. Yo soy de la idea de que ese cupo es más del partido de Giorgio Jackson o de Giorgio Jackson que de aquellos que arrastra. Por ende, si tú presentas una renuncia, de alguna forma hay una suerte de estafa a la gente que votó, porque más encima los votos fueron muy pocos. Pero hay una posibilidad que la Constitución no permite renunciar a estos cargos, salvo que la persona se ausente por 60 días del país. Y tú, yo veo que la Carmen Gloria ha legado principios para defenderlo, pero creo que parte de los principios también es ser honesto con el electorado y señalar que si no se está de acuerdo con aquellos principios de los cuales se creyó para tomar un cargo que finalmente terminó transformándose en un beneficio, yo creo que lo correcto sería devolver ese cupo a través de la fórmula que propone la Constitución para que lo pueda ocupar una persona que piensa como nosotros, que fuimos los que la arrastramos. Ahora, eso ya depende un poco de sus principios y de su voluntad, que ella lo enarbola con mucha fuerza. Que no lo va a hacer, ¿no? No lo sé. Porque por lo menos dicho que se va a quedar. Me parece interesante ponerlo sobre el debate, porque a mí, teniéndole mucho cariño a la Carmen Gloria, siento que si bien pudo haber poco cuidado en la elección, lo vemos ahora en el hecho de que ella se fue, me parece que son votos que le pertenecen al partido y que ganó también legítimamente Felipe Kast, y donde ella aportó un 1,2%. Eso. Creo que de alguna forma hay una cierta... Es darle la espalda también a quienes votaron a Felipe Kast, que permitieron que existieran dos cupos que son de Evópoli, que son producto de los votos de Felipe Kast, cuando de pronto se cambia de posición intempestivamente, inesperadamente, de un momento a otro, siendo que se es fundador del partido, que se es parte de la directiva de un partido y que se le dio ese cupo. ¿Pero la senadora Aravena fue fundadora del partido? Es fundadora de la Araucanía. Parte de la directiva, es vicepresidenta. Entonces, de pronto, encontrar reparos. No sé. La verdad que hay que preguntarle a ella. Yo no quiero tampoco armar peleas infaustas. La verdad que esto ya está hecho y bien. Ahora, ojalá que nosotros tuviéramos también los mecanismos para proteger al electorado de las decisiones que pueden tomar. ¿Ustedes han sentido, diputado, más respeto hacia Evópoli en este último tiempo, dentro de su coalición, ¿no? Primero los veían como, estos cabritos, así que... ¿eh?
Como que, y con esta nueva elección ustedes ya han tenido un peso. Lo que pasó con la senadora Aravena, me imagino que podría ir también por ese lado, ¿no? Bueno, no creo que pase por cuitas dentro de la coalición. Acá creo que fue una mala decisión personal. Creo que no fue tampoco una reflexión muy profunda respecto de lo que significa y de la gravedad que esto tiene. Pero no. Yo siento que nos hemos ido ganando un respeto porque hemos tratado de ser coherentes con ciertos temas, con aquello que nos propusimos en algún momento desde el año 2011, en que partimos con esto con Felipe Kast. Éramos un grupo muy chiquitito de personas, en que señalamos la necesidad de que existiera una derecha más contemporánea, más liberal, más abierta, que también ocurre en distintas partes del mundo, que dijera relación ya no con la transición, con el sí y el no, con la UP dictadura, claro, Allende Pinochet, sino con una temática más contemporánea que defiende la libertad, que defiende la justicia social. ¿Y por qué ella social? Dice que se sintió traicionando el ideario de Evópolis en algunos momentos? Bueno, porque ella al parecer ha ido adquiriendo posiciones más conservadoras en el asunto del matrimonio igualitario y en el asunto de la adopción homoparental. Y aparentemente eso significa un cambio en su manera de ver estos temas, lo cual es legítimo. Yo no podría castigar moralmente a alguien por cambiar de opinión. La gente tiene derecho a evolucionar y a cambiar en el sentido que estime conveniente. Sí, lo que no me parece correcto es que, teniendo una declaración de principio, un ideario y una práctica política conocida y reafirmada por ella, siendo parte de la directiva, siendo fundadora, ella de pronto decida tomar esta decisión y arrastre votos que no le son propios a una aventura personal que, en estricto rigor, ella tenía un poco de prestado.